La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció ante el anuncio del gobierno de Nicaragua sobre la suspensión del diálogo nacional. Ese organismo publicó en un tuit en el que expresan que lamentan la decisión del gobierno de no continuar el diálogo dentro de la mesa de negociación y la persistencia de las violaciones a los derechos humanos. Destacan también la necesidad que existe de crear reformas que garanticen la no repetición de los hechos de violencia que se viven en Nicaragua. Este hecho se da en el contexto de la conformación de la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua. Para Acción 10, Valesca Rivera. Y como una crónica de una muerte anunciada, calificó el politólogo José Antonio Peraza el anuncio de la suspensión de diálogo por parte del gobierno. Detalles en el siguiente reporte. Según la apreciación del politólogo José Antonio Peraza, la decisión tomada por el gobierno busca crear las condiciones para una negociación a su conveniencia. Entonces yo creo que Ortega definió que él va a resistir y va a continuar por esa vía. Es casi seguro que la próxima semana va a llamar a los partidos que están representados en la Asamblea para tratar de implementar su propio diálogo y su propia reforma electoral. Eso nadie lo va a aceptar. Sin embargo, según el politólogo, estas negociaciones no serían avaladas por las organizaciones internacionales. Unas reformas electorales sin el aval, digamos, de la Alianza Cívica va a ser casi imposible. A ver, eso va a traer graves consecuencias porque deberían inmediatamente o en un corto plazo empezarse a aplicar sanciones en el sentido de que muchas de esas sanciones estaban detenidas por el progreso supuesto que iba a tener el diálogo para resolver la crisis. Al no poder el diálogo resolver la crisis, por lo menos el diálogo entre gobierno y la Alianza Cívica, entonces muy posiblemente pronto tendremos sanciones de la Unión Europea, sanciones del gobierno de Estados Unidos. La Alianza Cívica ahora deberá iniciar un diálogo interno con otros sectores para obtener los objetivos de la oposición. La Alianza jugó su papel, lo ha jugado. Creo que tiene cosas positivas, pero ya dio lo que tenía que dar de la forma en que está organizada, ¿no? Entonces yo creo que hay reclamos desde hace mucho tiempo que yo creo que ellos tendrán que evaluar cuáles son las mejores formas de ampliar la alianza, de retomar el diálogo en el momento en que se vuelva a presentar, y esos son temas que hay que abordar. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.